Bueno, pues buenas tardes a todos. Bueno, pues más que nada aquí el señor Pascual fue parte fundamental del barrio. En primera como representante del barrio, segunda como tesorero y cuidó las ganancias, los dineros del barrio. Es por eso que estamos aquí. Él le gustó el gusto, trabajó por el barrio y creo que se merece un aplauso y un par de dianas para él. Échenle una melodía si quiere, él será de gusto y una que le guste a él. Banda, por favor. Thank you.
Buenas noches. En representación del padre Fernando, voy a recibir a ustedes, el padre diácono. Lo que pasa es que ahorita recuerden que está la época de las confesiones. Él está en Santa Cata ahorita confesando, por eso no lo puede recibir, pero estamos aquí para poderles atender, hermano. Traen el cinco. Vamos a intentarlo. El significado de ese incienso es una dignidad que es nuestra Madre Santísima, que es el Santo San José de nuestro pueblo, de nuestra comunidad. Entonces nos invita, ¿verdad?, San José, a todos los hombres que habitamos aquí en Santa María, que seamos justos como Él fue justo, ¿verdad?, que formemos una verdadera familia como lo formó Juan María, nuestra Madre Santísima, que ahora en nuestro pueblo es la Asunción de María, que significa cuando ella murió, ella se durmió y fue al cielo. Entonces, celebramos la fiesta de San José, pero celebrémonos, la celebremos junto a la unidad de la familia, con nuestros hijos, inculcándoles buenos valores a nuestra familia propia, como vivió San José y nuestra Virgen María, y nuestro Señor Jesucristo. Que todos tomemos el ejemplo de Jesús, que siendo Dios obedeció a María, su madre, a San José, su papá, que así nosotros obedezcamos, seamos obedientes, como Cristo fue obediente hasta la muerte de cruz, para la salvación de cada uno de nosotros. Vamos a pasar a la casa del Señor, a dejar su promesa todos juntos, para que así el Señor siempre que esté con nosotros, y que San José, el patrono de esta comunidad, nos interceda con nosotros para que sea un pueblo digno, un digno de alabar a Dios, de no perder nuestras tradiciones, pero que las tradiciones no las hagamos por hacerlas, que haya un fin, y ese fin sea convertirnos, como nos pide la Cuaresma, tener una vida recta como Jesús nos lo está pidiendo. Pasemos a la casa del Señor. Sí, y ahorita los acomodamos.
que sea. Érase una vez en Cuernavaca, 12 pueblos.